Señores, mucho ojito con el vídeo de hoy porque lo que os traigo es canelita en rama. Esto es Insurgency Sandstorm con el mod de realidad virtual para jugarlo en VR. A ver, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero, que si lo vais a jugar, tened en cuenta que no podéis jugar en servidores con anticheto. Así que lo mejor es jugarlo en servidor local y juegas contra bots o si quieres hacer una partida con colegas o lo que sea. Eso es otro tema. Pero no podéis jugarlo con anticheto porque te va a meter un baneo de los guapos. Así que voy a ir creando una partidita contra bots y os lo enseño, mira, este mismo. Y hablando de mods, si quieres mejorar tu visor, atento a nuestro patrocinador. En Kiwi Design son especialistas en todo tipo de accesorios para tu visor de realidad virtual, desde cables de calidad para jugar PSVR, poleas para que no te moleste el cable, correas con batería para que estés jugando durante más tiempo, fundas de silicona para los mandos, protectores de lentes e incluso bases de carga de diferentes estilos para que al terminar tu sesión de juego tengas un lugar donde poner el visor y encima se vaya cargando. Si estás pensando dar un pasito más, en la descripción tienes el enlace de la tienda y si usas el código de DRITVR tendrás un pequeño descuento en cualquier producto de su página web. Ok, ahí estamos. Somos del bando americano, si no me equivoco. Lo que no sé por qué me veo súper alto comparado con mis compañeros. Es que literalmente estamos dentro. A ver, esto es un mod, hay que tenerlo en cuenta. Entonces tiene sus limitaciones. Por ejemplo, las acciones se siguen haciendo con botón, las manos van pegadas, ¿vale? No puedo mover la mano izquierda de forma individual de la derecha porque va marcada con el arma. Pero el hecho de poder disparar, simplemente agacharte tú, o sea, estar aquí en el escenario es brutal, madre mía. Este juego hacía bastante tiempo que no lo jugaba y es un juego que, pues la verdad que me gusta. Vamos a recargar. Vale. ¿Y esa granada de dónde vino? Mirad esto. Es que esto sí lo puedes hacer. Aunque sea un mod, puedes sacar los brazos así, disparar. Algo que esto ya no te lo permite la versión tradicional, evidentemente. ¡Epa! ¡Fuera! Que es muy sangriento, ¿eh? No lo recordaba. ¡Wow! Esto está muy guapo, tío. Esto... ¡Epa! ¡Dios! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo está esto! Los escenarios, todo. Los impactos de las balas. Está súper, súper guapo. Y verlo aquí a tamaño real... O sea, estando dentro es que es brutal. Es brutal. De verdad, si os gusta este juego y tenéis VR, os recomiendo que lo probéis. Aunque sea que lo probéis. Por ejemplo, mira, luego lo que os decía, tiene sus limitaciones. Yo, por ejemplo, si quiero cambiar de arma, pues tengo que darle a un botón, ¿vale? Y las mirillas no funcionan bien. Tienes que añadirle otro mod aparte para que las mirillas funcionen bien. Yo lo intenté y, bueno, son más pasos de la cuenta y lo dejé un poco de lado. Digo, voy a jugar con las mirillas de hierro. Y ya está, pero mirar esto, mirar esto. Puedes saltar con botón, puedes asomar los brazos fuera. Ah, que esto es otro rollo. O sea, literalmente esto es otro rollo. Cambia completamente. Y eso que está bastante limitado dentro de lo que cabe. Pero madre mía, a ver, ¿puedo coger esto? Vamos a tirar una granada porque se supone que tengo que destruir esto. Las granadas se tiran con botón, ¿vale? Le das al botón, sacas los brazos para arriba, la lanzas y te matas tú solo. Ay, mi madre. ¡Uf! ¡Hostias! Voy con ello. Estaría guapo pillar un... ¡Toma, coño! Yo sé que pillé. ¡Dios! Chiquita enroscada me pegaron. Voy a pillar una M16, a ver. Pero el láser está apuntando... donde le sale de los huevos, ¿no? Mayormente. Vale, y si recargo, ¿qué os parece? Ahora. El láser está apuntando muy arriba. Vale, no funciona muy bien lo del láser, señores. No sé si hay otro mod más para hacerlo... ¡Dios! Para hacerlo funcionar. Pero no parece que funcione muy bien. Reapareciendo. ¡Yalla, yalla! ¡Yalla, yalla! ¡Ven, el láser está arriba! ¡Eso está mal! A ver... ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! Gráficamente se ve bien. Aunque yo recordaba este juego con mejores gráficos. También te digo... Buah. Vamos a recargar. Reloading. Oye, si sacasen una versión de este juego en VR, yo me la como, te lo digo. De una. ¿Qué tenemos que bajar por aquí?
Vale, esos son compañeros. Así me gusta, chicos. Estáis aplicando ya la hora. Capturando. Ah, aquí tenemos que capturar ahora. Me sigo viendo demasiado alto, la verdad. Pero bueno, debe ser que a lo mejor cuando entré al juego entré sentado cuando estaba configurando las cosas y ahora pues... Madre mía, la que se están dando. Vale, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta también, y es que realmente lo que está detectando todo el rato es la mano derecha y no la izquierda. Es decir, si yo apunto y... O sea, si yo apunto y bajo la mano izquierda, no influye absolutamente en nada. Es la derecha nada más la que influye a la hora de apuntar. Curioso, pero... Pero así es. Yayo, punto muerto. Fuera. Epa, aquí se está liando demasiado, ¿eh? Uf. Vale. ¡Dios! Ahí le di, ¿eh? Ahí saltó un poquito de sangre. ¡Vamos! ¡Asoma, rata! ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La verdad que mola mucho esto, ¿eh? Es muy inmersivo, es muy, muy inmersivo. Señores, como conclusión final, a ver, esto no creo que sea mejor que algún juego que ya es para realidad virtual, como puede ser Pavlov, con sus respectivos mods y todo el rollo. Pero si te gusta este juego, pues por vivir la experiencia inmersiva y probarlo, creo que esa parte vale la pena. Ahora bien, no creo que sea un sustituto real de la forma de jugarlo tradicional. Pero bueno, como curiosidad, siempre está bien vivir dentro de un juego que te pueda gustar, ¿no? Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejad un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo. ¡Chao!